Vamos a dar comienzo a la charla de inteligencia artificial y humana sobre si pueden convivir o no, ¿no? La inteligencia artificial con la inteligencia humana en nuestro negocio. Sobre todo, pues bueno, nos presentamos lo primero. Yo estoy aquí con Eduardo Obregón, que es una de las máquinas de ventas que tenemos dentro de Plainconce. Y yo mismo, Alex Hidalgo, que soy el director de estrategia digital. En mi caso, pues más viniendo, ¿no?, de la parte de ingeniería en la que he estado por los últimos 15 años trabajando, y Eduardo, que toda la vida más en la parte de negocio. Y últimamente, pues una de las cosas en las que nos encontramos es que estamos dedicando bastante tiempo en ir juntos, ¿no?, a conocer a clientes de innovación, de transformación digital, en el que estamos intentando entender y sobre todo ayudarles, ¿no?, a introducir la inteligencia artificial dentro de su día a día, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a tratar en la charla es un poco todos esos problemas que no hemos encontrado cuando queremos hacer esta implantación de inteligencia artificial y cuál es nuestra propuesta, ¿no?, en muchos casos. Entonces, lo primero de todo es, pues, comentar un poco, pues, cómo sería dentro de la inteligencia artificial, ¿no?, pues todos esos falsos mitos, ¿no?, que se tienen, o esas falsas creencias, ¿no?, que al final están haciendo mucho de bloqueo a la hora de implantar nuevos proyectos o sistemas de inteligencia artificial, cuáles son estos errores más comunes que vemos y sobre todo, pues también, pues desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia de muchos años, pues contaros también cuáles son los mejores casos de éxito de uso que nosotros vemos dentro de la empresa. Muy bien, pues buenos días a todos también. Vamos a empezar con dos frases, ¿no? Dos frases que van a definir un poco el curso de la charla. La primera la ha elegido Alex desde su punto de vista más técnico, que es la frase de Sundar Pichai, CEO de Google, que dice que la inteligencia artificial realmente va a tener un impacto mayor que el descubrimiento del fuego. Estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero hay algo que es muy diferencial. Que el fuego existió, no existió y de repente existió. Y ya la humanidad empezó a poder tener el beneficio de lo que supone tener el fuego. Sin embargo, yo he añadido una aquí al comentario de Alex, que como desde la parte más de negocio, y como no podía ser de otra forma, con Warren Buffett, que dice, alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Y eso yo creo que refleja muy bien la parte de la inteligencia artificial, en que tiene mucho potencial, pero no se hace de un día para otro. Vamos a necesitar una preparación y vamos a necesitar una estrategia para llevar a cabo los beneficios de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿y de dónde vienen un poco determinados problemas que nos estamos encontrando en general cuando estamos en los clientes? Que lamentablemente se ha humanizado demasiado la inteligencia artificial. Y se ha humanizado desde el inicio, desde que se acuñó el término de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. Ahí partimos mal, ¿no? Hemos añadido una pequeña frase, ¿no?, a los que les gusta el mundo del motor, de cuando Valentino Rossi intentó hacer un adelantamiento, una maniobra bastante arriesgada y peligrosa, y no le salió bien. Y entonces Casey Stoner le dijo que tu ambición ha superado a tu talento. Eso es un poco a veces lo que empezó, ¿no?, cuando se comenzó con todo el tema de la inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth en el 56. Se reunieron las 10 personas probablemente más relevantes de ese momento con un solo objetivo, que era sintetizar todo lo que significa inteligencia y lo que supone la inteligencia para poder explicarlo en un lenguaje que fuese interpretado por una máquina. Y el objetivo, fíjate, Alex, era que en los 80, cuando ya nacíamos, que todos los trabajos estuviesen realizados por máquinas. Pues mira que no. Llegaron, ahí también se les pasó como a Rossi, ¿no? Se pasaron un poco de frenada. Ahí sí es cierto que tampoco hemos ayudado en desde las tecnológicas, ¿no? Porque cuando la gente de negocio intentamos explicar que la inteligencia artificial tiene un potencial brutal y que va a ayudarnos a solucionar muchos de los problemas, quizás lo estamos enfocando demasiado mal, ¿no? Estamos poniendo muchas veces la expectativa del cliente puede estar muy exagerada, ¿no? Muy exagerada o más que exagerada, muy confundida, ¿no? Yo creo que los ejemplos que pone ahí pues son un ejemplo claro, ¿no? Al final mucha gente la inteligencia artificial la ve como algo que
solo tiene sentido si va a cambiar el mundo y se puede usar para cosas más pequeñas. Efectivamente. Y luego que por sí solo, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Cuando en noticias, oye, ya de trascendencia, va a cambiar el planeta, va a salvar a las tortugas, va a salvar a los elefantes, va a curar el cáncer. Ojo, sí, es una herramienta que nos va a servir a las personas totalmente para alcanzar esos objetivos, pero no lo va a conseguir por sí misma. O sea, lo que nos va a hacer es ayudarnos a nosotros. Y por otro lado, tenemos la vertiente ya también contraria o negativa, que creo que hace también daño, ¿no? Hace daño cuando sacamos noticias con temor a todos los trabajos que se van a destruir, uh-huh. con la incertidumbre que va a provocar. Ya sabemos luego que el dinero y la incertidumbre se iban bastante mal. Esas son cosas que tendríamos también que controlar. Igual que el acabar con los trabajos. Hemos sufrido muchas revoluciones a lo largo de la historia. Hemos sufrido la revolución agrícola, hemos sufrido la revolución... Sufrido, bueno, mejor dicho, nos hemos beneficiado, la hemos desarrollado, ¿no? Y no ha ocurrido nunca nada desastroso. Es más, a lo que hemos ido siempre es a mejor. Y luego, Bueno, creo que no siempre ha sido así. Al final los cambios traen problemas, al final... Sí, traen problemas, pero son cosas que tenemos que superar como humanidad y siempre que ha habido un cambio, no solo con inteligencia artificial, lo estamos viviendo ahora, por ejemplo, con estos ejemplos del 5G, ¿no? Que vemos países súper desarrollados, como puede ser Inglaterra, como puede ser Holanda, quemando antenas de 5G, porque se piensa que se debilita el sistema inmunológico, incluso que se transmite el COVID, ¿no? Oye, la gente que está, fíjate, para ir a quemar una antena tienes que estar muy decidido. La reticencia al cambio es algo natural, intrínseco de las personas. Efectivamente, y lo hemos vivido desde la revolución industrial, cuando empezaron a aparecer las primeras máquinas, hubo un movimiento incluso de los budistas que lo que hacían era destruir las máquinas. Imagínate eso, es un poco lo mismo que está pasando con las antenas de 5G, lo hemos vivido hace ya más de 100 años. Y luego, sobre todo, en el tema de las expectativas, es algo que el problema es que repitamos errores del pasado, ¿no? Como os ponemos aquí el ejemplo de las boñigas, ¿no? Cuando la población se fue trasladando a las ciudades y se fue acumulando importantes cantidades de personas en núcleos relativamente pequeños, como cuando empezó Nueva York, que es esta foto, se pensaba que como toda la movilidad dependía de animales, se iba a generar una cantidad de residuos brutales. Incluso para quitar los residuos ibas con carros de caballos, con lo cual seguías generando más residuos. Y hubo una noticia falsa que luego a lo largo de los años, igual quizás fue la primera fake news, habría que verlo, en el que se decía que iba a ser totalmente imposible y que se iba a llenar todo de abono. Eso lo que hizo es que otras tecnologías, como era la automoción, despegase absolutamente. Y bueno, lo que tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial no es una moda, ¿eh? Ni es algo que haya surgido ahora, tiene un recorrido importante, podemos ver... Ahora cuando las empresas dicen, oye, voy a hacer una POC para probar un chatbot. Bueno, un chatbot, sí, el primer chatbot es del 66. O sea, ya tenía el apartado de tener al cliente en el centro, porque lo que pretendía era una conversación empática entre las dos partes. Uh-huh. Y eso se desarrolló en el 66, se llamaba Eliza, era el primer chatbot. O el vehículo autónomo. El primer vehículo autónomo se hizo, Alex, porque cuando se quería llevar un vehículo a la Luna, hay un desfase en mandarle la señal de 2,5 segundos entre la Tierra y la Luna. Entonces se definió que tenían que ser capaces ese vehículo de detectar y evitar objetos para no colisionar con ellos. O la parte de la visión computacional. Ya había en el 57 uh-huh. aproximadamente, ya cuando se hizo la primera red neuronal, que el perceptón, luego se llevó a una máquina específica. Eso es lo que ahora veremos más adelante, que ha revolucionado mucho la inteligencia artificial en los últimos años. O sea, se ponían imágenes, fíjate, de 400 píxeles y se conseguía saber si en esa imagen salía un hombre o salía una mujer. O sea, que ahora sí, no podemos entender que esto está en pañales, ni muchísimo menos. Con lo cual, si podemos hacer un poco un resumen de qué es la inteligencia artificial a través de qué no es, que a veces es una buena forma de definir, no es ciencia ficción. Esto ya es una realidad. No, tampoco es una moda. Esto, como estamos viendo,
Llevamos más de 50 años trabajando en ello. Ni algo que viene a sustituirnos, nunca nos ha sustituido nada. Lo que nos ha hecho es desplazar, hacer otro tipo de metas mayores y más potentes. Y sobre todo, que no va a quitar los problemas por sí. Solo eso, no, eso lo tenemos, yo creo, que eliminar del pensamiento, porque lo que son una herramienta a la que con la que la humanidad tenemos que trabajar para conseguir enfrentarnos a esos retos que nos va a venir en el futuro, como es el cambio climático o como son las enfermedades, que las vamos a poder eliminar. ¿Pero en qué punto estamos ahora mismo? Eso es lo más importante. ¿Vale? Porque al final estamos, nos hemos puesto a hablar de historia, ¿no? Y a saber de hasta cómo hemos llegado hasta este punto y lo que nos estamos encontrando. Pero la realidad es que si dividiéramos en cuatro fases, ¿no?, lo que sería los objetivos que tiene la inteligencia artificial. La primera, que era la parte de máquinas reactivas, eso desde el primer momento en el cual ya se hizo la partida aquella famosa, ¿no?, de Kasparov, era ya una meta superada. Es decir, el hecho de poder entrenar una máquina para que actúe mejor que un humano en una cierta tarea, ¿no?, aprendiendo de lo que hacía el humano, conociendo las reglas y tal, era algo que se fue superado, ¿no? Lo que pasa es que todavía pues, no improvisaba, no interactuaba tampoco con el entorno. Entonces, lo que se vio necesario fue la siguiente parte, ¿no?, que es la que ahora mismo tenemos más madura, es la que más nos encontramos ahora mismo, que es cuando ya hablamos de que son formadoras de memoria. Es decir, cuando la inteligencia artificial, para que funcione, lo primero que necesitas es aprender. Y el aprender es un proceso en el cual lo que haces es basarte en tu memoria, en tu experiencia. Al final es muy importante en el aprendizaje ir poniendo a almacenar todas las diferentes experiencias que van a ir conformando el cómo vas a ir decidiendo en el futuro. Entonces, eso a día de hoy lo estamos viendo con el vehículo autónomo, ¿no?, que hay tantas noticias alrededor de eso. Es algo que ya hay redes neuronales que pueden realizar este tipo de trabajo. Y bueno, creo que si habéis visto la charla anterior de Rodrigo hablando de los Transformers, es un punto, ¿no?, que está cambiando totalmente el paradigma de lo que estamos encontrando ahora mismo. Y ya hay gente trabajando en el siguiente punto, que son las parcialmente conscientes, que es un reto para la humanidad en sí mismo, que es el cómo conseguir que una máquina pueda tomar parte en diferentes debates morales, ¿no?, los debates éticos, ¿eh? Es decir, poder enseñarle ética a una máquina de tal manera que pueda tomar ciertas decisiones basadas en eso. El problema es que muchas veces los resultados que ahora se están dando pues no son los que uno podría esperar, pero porque sinceramente cuando le hacemos aprender sobre las decisiones que el humano ha tomado desde el punto de vista ético, pues solo hay que echar un vistazo a nuestra historia para ver que no nos sentimos muy orgullosos de muchas cosas que hemos hecho. O sea, que el ser humano pues también falla y por lo tanto, pues al final si enseñamos eso, pues también falla. Entonces después cuando nos quejamos y ahora usar un bot, ¿no?, pues puede ser fascista o puede ser xenófobo, pero es que al final depende mucho, ¿no?, de qué fuente está aprendiendo. El reflejo de la sociedad, ¿no?, en algunos casos, ¿no, Alex? Entonces, de ahí el último punto, que es un punto ya casi utópico, ¿no?, que sería el tema de llegar a las máquinas ya totalmente conscientes, es decir, que por sí mismas pudieran tomar, en base al aprendizaje, nuevas reglas de aprendizaje y tomar que esa parte de debate ético y demás lo hagan por sí mismos, ¿no?, por su propia conciencia de sí mismos, sin necesidad de basarse en lo que era el conocimiento humano. Bueno, entonces, ¿por qué contamos esto? Porque al final eso es un avance bastante grande en el que nos encontramos a día de hoy. Sobre todo lo que nos encontramos cuando llegamos a los clientes es que primero ven que la inteligencia artificial es como una manera de quitar al humano del medio, ¿no? En plan, ¿qué hacemos aquí? Eso es un gran problema, ¿eh?, que tenemos que defenestrar, porque no puede ser un enfoque válido el enfrentar una inteligencia a otra, ¿no? Si tenemos siempre que transmitir el mensaje de colaboración. Claro, porque hasta ahora la mayoría de los ejemplos que siempre se pone cada vez que la inteligencia artificial ha hecho un hito, hemos hablado antes de Kasparov, ¿no?, cuando le ganaron aquella partida tan famosa, pero es que a día de hoy siguen saliendo y hay muchísimas noticias. Libratus, por ejemplo, pues ha ganado a todos los grandes del póker y como eso hay pues en casi todos los juegos los que los humanos jugamos, pues siempre ya alguien ha creado la inteligencia artificial para ver cómo derrotarla, ¿no? Los videojuegos están llenos de inteligencias artificiales de manera que son capaces de derrotar al humano. Y eso nos ha hecho también cogerle ese cierto miedo y respeto, ¿no?, a lo que es. Totalmente. Entonces, yo creo que ahí, si nos quieres contar un poco, Edu, es dónde nos encontramos. Entonces, ¿dónde la inteligencia artificial humana saca más partido y dónde saca más partido la inteligencia artificial de las máquinas? Totalmente. Ahí la inteligencia artificial la tenemos que ver como algo que nos va a funcionar muy bien cuando hay una tarea que está perfectamente definida.
¿Vale? Y donde vamos a necesitar pues esa, una velocidad de ejecución muy, muy rápida, cuando vamos a tener que analizar una cantidad grandísima de datos. Ahí la inteligencia artificial es como unos anabolizantes, ¿no? del propio cerebro humano. Pero hay cosas que siempre van a recaer, ¿no? Esas tareas en nosotros, en cuanto a vamos a hablar de aplicación del sentido común, de la creatividad. La creatividad es una de las cosas más fantásticas que tiene la humanidad. Y mira, ahí Einstein siempre dijo, la imaginación es la inteligencia divirtiéndose. Uh-huh. O sea, eso no nos podemos olvidar de ello, ¿vale? Creo que hay que definir muy bien. Y repito, lo importante que es tener una estrategia de inteligencia artificial en una empresa, igual que tienes otro tipo de estrategias de compras, de costes, de ventas, tiene que haber una estrategia tanto del dato, porque eso lo hablaremos más adelante, sí. Como de la propia inteligencia artificial. También te digo que estamos hablando en el hecho de siempre pensamos, ¿no?, si las máquinas podrían superar a los seres humanos y quitarles esos puestos de trabajo y tal, pero siempre lo pensamos en la parte más repetitiva, mecánica, ¿no? Aquello que pensamos decir, bueno, va a llegar un robot, ¿no? Es el típico ejemplo y va a sustituir porque va a hacer más rápido lo que hace el hombre. Pero sinceramente también nos llegan una serie de noticias un poco que nos cambian ahí, ¿no? Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, comentaba hace unas semanas, ¿no?, pues que el precio de lo que se paga por alguien trabajando detrás del computador, ¿no?, va a ir decreciendo versus el trabajo que se realiza físico. Y es que, claro, con todos los avances, por ejemplo, como hemos estado hablando antes de los transformers y tal, pues están surgiendo tecnologías que también ponen un poco en jaque, que han creado mucha polémica y mucho debate, en el sentido de que ya no son solo aquellos oficios que creíamos que eran más fácilmente sustituibles, sino que hay que pensar que nos va a aplicar en más partes. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos GitHub Copilot, que si no lo conocéis al final, pues en esta unión, ¿no?, de que GitHub perteneció a Microsoft, en la unión con la gente de OpenAI, del que acabo de comentar, una de las cosas que están sacando es que en base a todo el aprendizaje, las cientos de miles de líneas y millones de código que hay en GitHub, pues han aprendido hasta el punto de que tú puedas generar a través de un comentario, ¿no?, pues todo el código que resuelve, ¿no?, el funcional que estás poniendo en ese comentario. Claro, eso es un paso que entiendo que a la comunidad de desarrolladores pues no le hace mucha gracia, o lo ven con cierto recelo, o seguramente no crean que eso va a tener el impacto que se está vendiendo, pero también hay que ver ejemplos como otros que hay también con toda esta parte de Transformers y GPT-3, que en el que puedes ver, por ejemplo, pues en base a una frase, ¿no?, hecha, pues cómo creativamente, no basándose en una librería, sino cómo uniendo conceptos, ¿no?, se están creando ya imágenes, totalmente creatividad pura en ese sentido, que también a la comunidad de creativos pues tampoco les hace gracia. Ahí siempre nos ha pasado, ¿no? Siempre cuando no te tocaba en tu parcela el avance, se veían los avances de forma positiva, pero lo que tenemos que tener claro es que todos somos susceptibles de que vaya, no te digo igual a sustituirse, pero sí a modificarse o a cambiar. A ver, una cosa que hay que verlo esto es que al final va a impactar y va a ser muy polémico, pero a fin de cuentas lo que tenemos que pensar es que hasta ahora, igual que cuando en su momento escribíamos en binario, ensamblador, etcétera, claro, pues cuando hemos pasado a lenguajes de alto nivel, nos hemos dedicado a hacer otro tipo de soluciones, a aportar valor en otras cosas, pues aquí va a pasar igual. Es decir, pues van a ver, lógicamente, no tiene sentido que estemos haciendo formularios toda la vida, ¿no?, que los desarrolladores pierdan tiempo en eso, pues serán partes que serán autocreadas, ¿no?, y que nos tendremos que centrar en otras funciones que aporten mucho más valor. Y estas repercusiones están golpeando en muchas partes, porque al final no solo estamos hablando de desarrollo, pero que lo vamos a ver desde los camiones autónomos que van a invadir poco a poco las autovías, ya existen, ¿no?, puertos, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay un par que se gestionan totalmente de una manera automatizada, todas las grúas, la gestión de contenedores, la parte robótica de mover los contenedores hasta los camiones, o sea, toda esa parte ya se ha automatizado. Entonces, en esa parte la inteligencia artificial está cumpliendo en el sentido de poder optimizar todo ese proceso, pero eso ha generado otro tipo de puestos de trabajo que van a apoyar ese nuevo proceso. Y un tema muy importante ahí, Alex, que ha ocurrido a lo largo de la historia también. Yo sabes que a mí me encanta meter píldoras de historia, pero es que creo que para conocer un poco o ver el futuro tenemos que conocer el pasado. Todo esto va de que el consumidor final tenga acceso más barato a las cosas. Correcto. Pasó con la alimentación. Cuando se consiguió pasar a la primera revolución industrial,
porque la parte del campo mejoró y se podía alimentar más a la gente. En este caso va a ser igual, vamos a tener acceso a otras cosas a un precio que realmente es asumible a una población que cada vez está incrementando. Totalmente. Entonces, y este ejemplo tiene 3 días, ¿vale? O sea, hace 3 días, pues ya en San Francisco hay una de las compañías que está dando servicio allí, que no vamos a hacerle la publicidad, pero a fin de cuentas ya puedes, ¿no?, pedir públicamente, es verdad que ahora mismo creo que están operando solo en horario nocturno, pero es público, me refiero, ya no es una beta, ¿sabes?, que ya se habían visto vídeos de la beta, pero ya existe el vehículo autónomo. Es verdad que, bueno, por las regulaciones de San Francisco no son las de muchas de las ciudades, y aquí cuando esto llegue, pues lo mismo vemos otro tipo de confrontación, pero es cierto que esto al final va a ocurrir. Entonces el problema es que no podemos decir que la inteligencia artificial viene para no romper, porque sí que va a romper ciertas cosas y va a suponer un cambio. Y a lo mejor en las generaciones actuales, pues lógicamente tenemos que ver qué hacer. Las generaciones futuras pues estarán preparados para otro tipo de puestos que no serán los que ahora mismo conocemos, ¿no? Pero es verdad que hay un proceso de cambio, y los procesos de cambio son complicados y son un poco los que vamos a ir viviendo. Pero eso lo contamos sobre todo porque en las empresas, algo que nos encontramos muchas veces es que dotamos a la inteligencia artificial de algo mágico, salido de Hogwarts, ¿no? Y la mayoría de clientes, cuando nos sentamos con ellos, ¿no?, pues vemos como estos 10 grandes puntos. Lo primero es que para aplicar la inteligencia artificial dentro de la empresa, primero hay que cambiar la cultura propia de la empresa. Porque al final de cuentas, pues igual que hemos hecho en todas las transformaciones digitales dentro de la empresa, pues al final, pues la parte de IT, ¿no?, al principio eran los que te arreglaban el ordenador y te ponían Windows. Entonces todo eso ha ido cambiando. Cada vez las empresas tienen un departamento digital más grande. Hay empresas que han mutado directamente su negocio para dedicarse a hacer productos digitales. Es decir, que todo eso es algo que estamos viendo. La parte de inteligencia artificial hay que verla como tal. No hay que verla como algo de incubar simplemente en una esquina y a ver si en un futuro esto da flores, ¿no? Sino que simplemente hay que meterla, ¿no?, directamente a los puntos más críticos del negocio y darles ese valor y ese aporte. Totalmente. Y creérnoslo, porque ya está ahí. Porque si no, es imposible que podamos aguantar. La historia está llena de empresas que no han tomado en serio los cambios en su momento, ¿no? El ejemplo Kodak, que se pone siempre, ¿no? Y que al final llegas tarde por no terminar de creértelo, y cuando te llegas ya eres el último de la cola. Entonces, bueno. Luego, otra cosa que no he encontrado mucho en los clientes es que no tienen los datos. Al final, la inteligencia artificial, para crearla, para entrenarla, necesitamos datos con calidad. Entonces, otra de las cosas súper importantes es antes de, cuando estamos pensando el caso de uso, pensar si tenemos esa serie de datos, porque van a ir muy relacionados con las expectativas de lo que vamos a poder generar. Entonces, es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta, igual que la infraestructura. O sea, estamos hablando de que hay muchas empresas que ya están en el cloud, pero es que la inteligencia artificial es algo que pide a gritos tirar en el cloud, por una sencilla razón. O sea, tener la infraestructura de procesamiento gráfico a lo mejor que necesitas en tus propios servidores en local, pues dependerá mucho de tu negocio, pero en la mayoría de los casos no tiene ningún sentido. Es algo que vas a usar temporalmente y siempre el cloud te va a resolver. Es cierto que pueden entrenar con los datos, ¿vale? En muchos casos, porque hay datos sensibles que no quieres que salgan de la empresa, entonces puedes hacer un entrenamiento, tener un modelo, irte a una parte de computación Edge, ¿no?, y directamente lanzar ese modelo ya dentro de tu red una vez que ya esté preentrenado. Sí, por ejemplo, de que necesites aplicación de inteligencia artificial en máquinas específicas. Estoy pensando, por ejemplo, en máquinas que tienen que detectar algo, que tienen que estar en laboratorios, que tienen que estar en un entorno un poco más cerrado. Muy importante, en la segunda parte que estabas comentando de los datos, tanto en la cantidad como en la calidad, también en cómo, quién gestiona esos datos, porque muchas veces lo vemos, que empiezan un proyecto, empiezan una POC y hay un trabajo humano importantísimo detrás preparando los datos. Correcto. Eso tiene que escalar, o sea, el dato tiene que venir bien de inicio. Y algo muy relacionado con eso es incluir a los expertos. Esto es un sistema experto. Entonces, al final, en muchos casos le tenemos que enseñar, le estamos enseñando a aprender. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos involucrar, y ese tiempo hay que dedicarlo y gastarlo. Por ejemplo, a nosotros tenemos un ejemplo, ¿no?, trabajando en varios proyectos, pues uno que me acuerdo de mamografías, ¿no? Pues uno de los problemas era que, claro, no, el cliente no había sido tan consciente de que para poder aquello sacarlo no valía como, no es el aprendizaje humano que le enseñas 4 o 5 imágenes, un texto descriptivo y somos capaces en nuestras redes neuronales de dar forma a eso, ¿no? Y a lo mejor verlo e intuir cuando lo estamos viendo si eso es un cáncer de qué tipo de otro. A las máquinas se le entrena a base de casi de fuerza bruta, es decir, tenemos estos 3.000 mamografías diferentes donde un experto nos ha dibujado exactamente esta es la zona y estas son el tipo tal, y de esa manera la máquina
va a poder, ¿no?, predecir dentro, porque al final estos son vectores matemáticos, a qué probabilidad más cercana no es de que sea un cáncer de tipo tal o tal. Y volvemos al trabajo, inteligencia artificial, pues, inteligencia humana. Ese es un claro ejemplo de todo esto. Pero eso es súper importante. Hay que saber que hay que incluir a la gente. Hay que dedicar tiempo para que estas cosas funcionen. Luego, otro error que vemos muy, muy típico en los clientes es que crean equipos de... Vamos a hacer un equipo de IA, entonces contratas todo Data Scientist, ¿no? Al final, matemático, para hacer modelos. Y aquello al final no termina de pasar de POCs, ¿no? Porque es un poco de lo que estamos hablando en esta charla. Por Dios, no es ni una tecnología tan inmadura y hay que hacerlo y pensarlo, no pensando en una POC, sino pensando más grande, porque si no, nunca llegamos, ¿no? Entonces, al final necesitamos equipos multidisciplinares, necesitamos equipos donde haya gente de datos, donde haya gente de desarrollo, donde haya gente de negocio también. Oh, hombre, y fundamental. Si no, al final no vamos a sacarlo. Entonces, por eso, y al final... Una de las cosas que vemos que, como es IA, ¿no?, como nos pasa con blockchain o nos pasa con otras tecnologías, las vemos como algo como inmaduro, disruptivo, ¿no? Y es algo que solo se incuba dentro de los equipos de innovación. Los equipos de innovación o transformación tienen que venderlo enteramente a las unidades de negocio, cuando deberían ser las unidades de negocio las que te lo pidieran a gritos, ¿sabes? Ayúdame a optimizar esto, y la IA pasa por ayudarme a esto. Ahí cambia un poco, que tiene que también cambiar la visión de negocio, ¿no? De decir, ¿no? Totalmente. Pues, las inversiones, la cuenta de P&G, lo que es una inversión y lo que no es un coste. Pero bueno, eso es algo que también tendremos que seguir madurando entre todas las empresas. Hablamos eso, ¿no? Porque cuando creas una POC, lo hagas pensando en que esté en producción. Luego, los casos de uso. O sea, encontrar dentro de los casos de uso no vale, como comentábamos ayer, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a hacer uno para recoger, un robot para recoger colillas de la playa, ¿no? Pues, no tiene ningún sentido. Al final hay que buscar aquellos casos que de verdad impacten al negocio, porque después habrá que justificar esta inversión y tiene que tener un retorno claro. Entonces, a fin de cuentas, esa parte es importantísimo, que dediquemos el tiempo suficiente a encontrar eso. Nosotros lo que recomendamos a los clientes es, pues muy ligado al siguiente punto, es formarse. Es una tecnología complicada que hay que entender una parte, ¿no? Un poco matemática y tal, pero sobre todo para que tengas claro las expectativas. No te imagines lo que decíamos al principio, que esto es magia, que vas a poder hacer y obtener unos resultados de la leche con 2 meses, 1 mes de trabajo, cuando esto requiere mucho más tiempo. Y esa parte de la expectativa, aunque la puedas apoyarte en un proveedor, en un tercero, en el equipo, el final el que toma las decisiones también tiene que conocerlo bien a su nivel, al nivel de negocio, pero tiene que conocer bien qué es lo que va a poder sacar de la tecnología. Totalmente. Y dentro de esa parte, ver cuáles ya son escenarios claros de trabajo, que es que están probados, que sabemos que funcionan y que tienen un retorno. Y no vamos a decir inmediato, pero un retorno real. O sea, que cuando una empresa hace una apuesta por alguno de estos escenarios, sabe que está apostando sobre seguro, ¿vale? Uh-huh. Como pueden ser, pues vamos a la parte de asistentes virtuales, ¿no? Pero los asistentes virtuales, fíjate que se están viendo mucho de la empresa hacia el cliente, ¿no? Hay dos formas de que una empresa mejore. Uno es aumentando los ingresos y otra reduciendo los costes. Entonces, muchas veces es el asistente virtual hacia afuera. Ojo, que no, que el asistente virtual también es hacia adentro, hacia el propio empleado. ¿Por qué? Porque vamos a tener el mismo servicio, igual que hacemos en la parte de unicanal, donde queremos que siempre el cliente nos perciba de la misma manera, independientemente del canal, el empleado tiene que percibir lo mismo. Y tiene que ser, al empleado lo que hay que darle es agilidad, igual que se la quiere dar al cliente. Y un buen punto que hablamos anoche, acuérdate, es que con las nuevas generaciones lo que quieres es inmediatez. Totalmente. No quieres estar esperando. Algo que no puede ocurrir es, la gente ya no aguanta estar 5 minutos esperando al teléfono. O sea, necesitas una respuesta ya. Nuevamente, nuestros padres y abuelos, ¿no?, pues si tenían que acercarse a la tienda o a tal, lo veían como algo normal, pero a día de hoy no. O sea, la respuesta tiene que ser inmediata. Inmediata, totalmente. Pasa un poco también en la parte de calidad, ¿no? En la calidad, cuando estamos en industria, ya en los propios contratos con los fabricantes te piden una revisión de piezas importante, que conlleva un coste, ¿eh? Tener ahí a los técnicos de calidad revisando pieza a pieza, cada X parando y tal. Ahora ya todo eso con inteligencia artificial se puede hacer, es algo que ya tendría que estar totalmente superado. Hemos visto antes casos que a lo mejor no impactan más a los humanos, ¿no?, en el sentido de que a lo mejor te quitan y te desplazan de tu puesto, pero todo lo que estamos viendo aquí son cómo complementarlo, cómo reforzar con la inteligencia artificial, cuáles son los puntos en los que más puede ayudar, y este es otro clarísimo.
efectivamente. Y me gustó mucho la parte de Domino's Pizza, ¿no? De cómo iba controlando que la pizza cumpliese los... Es un problema que tienen las franquicias, que al final, claro, tú quieres al final pues, que la experiencia sea igual en todas partes. Entonces, puedes tener un sistema inteligente que por lo menos valide que el producto, antes de ponerlo, llevarlo al cliente, cumple con el estándar, ¿no?, que estás intentando vender en todo el mundo. Eso también ya va con el siguiente caso de uso, ¿no? Con los recepcionistas. Lo que hablamos de tener siempre esa calidad unificada, independientemente. Vamos, imaginaros a un hotel. Estamos en Madrid, yo voy a un hotel en Madrid, y si voy a un hotel de una cadena, tengo una expectativa que debe cumplir. Y si voy a Santander, a una cadena de ese mismo hotel, lo que espero que es, porque le he cogido por una experiencia en otro sitio, que sea exactamente igual. Correcto. Que no sea cada uno. Que no sea cada uno diferente. Ahí son casos de usos clarísimos. Pues igual pasa en las tareas administrativas. O sea, al final hay muchas cosas a día de hoy que pueden ser totalmente optimizables desde el punto de vista de introducir inteligencia artificial. Lógicamente hay mucho software, ¿no?, de la parte de gestión, y ahí no entramos porque ellos ya están avanzando bastante en esa parte, pero hay partes que son propias de nuestro negocio, que son más específicas y que seguramente tengamos que hacer ciertos modelos que entiendan bien cómo nosotros lo hacemos y nos ayuden a predecir esas anomalías en los números, en la predicción del forecast que tenemos que presentar. O temas, por ejemplo, de beneficios, compensación, o hasta los objetivos, ¿no?, que hay que poner a los departamentos, que sobre todo en grandes multinacionales, muchas veces esos objetivos vienen de una matriz central que conoce a lo mejor poco del mercado en el que te encuentras, ¿no? Conoce poco a las personas y la situación en la que hay. Entonces, toda esa parte, todo eso son cientos de millones de variables que es lógico que el ser humano solo sin una ayuda no pueda tener, porque es demasiada información cuando hace este tipo de gestión. Totalmente, ahí con los objetivos, como comentábamos, muchas veces la percepción del trabajador cuando le dan unos objetivos que están desalineados con la parte de negocio, la idea es quién ha hecho estos objetivos. Es un comentario que yo creo que... Y porque te puedes desmotivar cuando te ponen unos objetivos que sabes que no son alcanzables, pues al final dejas de pelearlo. Entonces al final también es otro problema. Entonces llevar esa parte es importante. Y en recursos humanos, igual, cuando estamos haciendo toda la parte de recruitment, pues al final las empresas reciben cientos de diferentes currículos. Nosotros hemos participado con una de las más grandes aquí en España, de los portales, y al final el hecho de poder llegar a hacer ese perfilado de los currículums, dependiendo, ¿no?, del texto, ¿no?, de las ofertas, pues te quita y te ahorra muchísimo trabajo. Al final es tiempo de tu equipo. Totalmente, totalmente, Alex. Ahí vemos también, pasa un poco con este siguiente caso, ¿no?, con la parte de nuevas oportunidades, de los pliegos, todo lo que conlleve que un experto tenga que dedicar mucho tiempo a preparar cosas, no tiene ningún sentido. Al experto lo que le tienes que dar es esa información ya filtrada, ya preparada. Es como cuando tú quieres buscar información, tú te puedes pasar una hora, 4 horas, 10 días buscando información, pero lo que y luego asimilarla, pero lo que te quita realmente tiempo no es asimilar la información, es encontrar y organizar buena información. Ahí es donde podemos ayudar un montón en esas partes y donde las empresas ahí sí que van a crecer. Igual que en la parte de toda la parte de detección de campañas, de cuáles son las mejores formas de enfocarte a un cliente, por qué enfocarte de una forma, qué te está funcionando, qué no te está funcionando. Todo eso, detrás de eso, lo que hay es un trabajo antiguamente, llamo antiguamente a muchas de situaciones actuales, de reporting. No queremos reporting en las empresas. Lo que queremos es monitorización y respuestas rápidas. Y otro tema, por ejemplo, pues la creación automática, que como veíamos con los transformers, ¿no?, al final es otra cosa que podemos llegar a hacer. O sea, que en base al final a todo el aprendizaje que tienes del negocio interno, ¿no?, pues puedas llegar a perfilar el texto que, por ejemplo, puedes utilizar en un telemarketing, ¿no? Eso lo estamos esperando ya. Totalmente. Como agua de mayo. Y la parte, bueno, el estudio de mercado es igual. Cuando haces un estudio de mercado, ¿qué es? Coges un montón de datos, un montón de información para concluir. Y dices, no, necesito que toda esa información ya venga concluida. Totalmente.
Y otros casos, nosotros estamos trabajando también con empresas de seguridad y otro es un ejemplo claro, ¿no? Al final es cuando ya no le puedes pedir a la persona de seguridad que pueda monitorizar las miles de cámaras ya que cada uno en nuestra casa ya tenemos más de una decena. No, pues al final no solo eso, sino sacar esos patrones, que ya no te saque una alerta porque reconozca a una persona de tu empresa, ¿sabes? Porque al final todo ese tipo de cosas ya las puedes detectar, puedes perfilarlo mucho mejor y ir solo a dedicar tiempo a las que son realmente una anomalía. Ahora con el COVID estamos viendo riesgo de catástrofe, desde el tema del volcán a temas que lo hablemos muy grandes, ¿no? Como puede ser esto, todo el seguimiento que está haciendo el COVID, cómo impactar, ¿no? Por ejemplo, una nueva oleada, etc. Ahora, cuando he venido yo ayer, hay inundaciones que se podría prever que eso se vaya. Ahí hay mucho trabajo de predicción que ya se hace, pero también hay que llevarlo a algo más cercano a muchos de nuestros clientes, que esa gestión de riesgos también te las puedes tomar como algo interno, para saber cuándo de verdad tienes un problema dentro de la empresa y poder adelantarte. Totalmente. Bueno, el mantenimiento, ¿qué vamos a decir, no? De toda la parte del mantenimiento predictivo, que ya es algo que se está utilizando y que va fundamentalmente a impactar en que tengamos una disponibilidad de nuestros medios productivos mayor. Totalmente. Y que tengamos una reducción del coste también operativo. Y hay más tareas que también se pueden llegar a sustituir, ya algunas más creativas, ¿no? Como por ejemplo, pues, sustituir lo que sería los típicos ayudantes de cocina, que lo vamos a ir viendo. Ahí va a haber muchos sistemas, ¿no?, que al final se van a ir haciendo dentro de toda la parte industrial, ¿no? Se van a ir industrializando y robotizando muchas más cosas. O a la hora más creativa, por ejemplo, cuando trabajamos con clientes en la parte de optimizar el diseño de una ciudad o en la parte de generación de BIM automático en base a la situación del terreno. Eso va a ser un cambio brutal, porque va a ser un cambio respecto también a una sostenibilidad mayor, eso, con los materiales. Bueno, y de la parte de legal, ¿qué vamos a decir? Un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo en aquellas veces cuando se produce un evento donde hay un montón de denuncias y los departamentos legales o los bufet tienen un gran litigio, como hemos trabajado en alguno del mundo de la automoción. Y eso, vamos, eso es totalmente... Son muchísimos datos. Hay que, al final tienes que crear esos patrones y poder sacar la información necesaria y ver cuáles son los casos que son más interesantes y cuáles más te pueden afectar, ¿no? Muy bien, pues bueno, yo creo que para concluir un poco nuestra sesión, creo que nadie mejor que Gary Kasparov, que fue el primero que fue derrotado o que nosotros de nuestra generación vimos derrotado por la inteligencia artificial. Él lo pasó muy mal, pensó que su vida, todo el ajedrez, no tendría ya sentido, porque una vez que ya el ordenador te supera, pues no tiene sentido seguir jugando al ajedrez, y sin embargo lo superó. Y lo superó de una manera, pensando, como hemos empezado hoy con la charla, lo que podemos hacer es trabajar juntos la inteligencia artificial, la inteligencia humana. Hay que aceptar el cambio, hay que aceptarlo y sobre todo hay que darle ese empuje necesario, ¿no? O sea, hay que tomarlo como que ya no es una tecnología de innovación, ¿vale? Que solo se utilice en pequeños nichos, es una tecnología principal dentro de la empresa y hay que darle ese protagonismo que ahora mismo no está teniendo en la mayoría de las empresas. Eso es. Pues nada, pues. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Un placer estar con todos vosotros y contigo, Alex, y ha sido una gran experiencia. Muy bien.